Hola amigos de Tezacatec, ¿cómo están? Como pueden ver, en esta ocasión nos encontramos nuevamente con Hipólito Delgado de hd.com.do y me he animado con él a conversar un poco sobre tendencias de este 2019. Smartphones flexibles, teléfonos completamente sin nada, como vimos en el Meizu 0, el cual no trae botones, no trae puertos, entre otras muchas tendencias. Así que vamos a comenzar este conversatorio. Bueno, Hipólito, cuéntame, ¿cuáles son las tendencias que tú crees que van a haber en este 2019? Mira, ya vimos algunos teléfonos flexibles. Uh-huh. Recordarás que hace unos meses, el año pasado, Samsung presentó ahí, medio a oscuras, uh-huh, el dispositivo que se doblaba. Sí. A oscuras, o sea, no notaban nada, claro, en específico. Vimos en el CES que la gente de Royal presentó el FlexPi, sí, que tuve la oportunidad de ponerle la mano, uh-huh, y hacer un videito para mi canal. ¿Y qué se sintió? Y te voy a decir detalles. Expectativa versus realidad. Sí. Y ahora recientemente vimos el Xiaomi, que se dobla en tres partes. Muy bueno. Se dobla en dos lugares, por lo tanto quedan como si fueran tres pantallas. Sí. Y de estos, obviamente, el que pude ponerle la mano fue el de Royal. Uh-huh. Y es impresionante, uh-huh, vamos a decirlo así. Es como que tú te quedas como que, wow, qué chulo, se dobla. Uh-huh. El tema está en que yo todavía no le veo ninguna función o uso que sea. Un uso que yo diga, ¿para qué yo necesito un teléfono flexible? Uh-huh. O sea, que no le encuentro la necesidad todavía. En el caso del desarrollo específicamente, estaba muy crudo todavía, era un prototipo, sí, aunque ellos están vendiéndolo ya para desarrolladores, uh-huh, pero yo no lo veo todavía como un producto que está listo para salir al mercado. Claro, porque tampoco cuenta con Android, por lo que pude ver en las... No, ese tiene Android. Tiene una versión de Android modificada, sí, una versión de Android modificada, que por eso es precisamente que se está dando la versión de desarrolladores, para que los desarrolladores vayan como adaptando sus aplicaciones, sí, para ese, sí, funcionamiento, porque cuando tú lo doblabas, él hacía una cosa lenta, otra, sí, atrás, o sea, las aplicaciones tenían un comportamiento distinto. Uh-huh. Es un sistema operativo, no recuerdo el nombre que tiene, pero es basado en Android. Ajá. No recuerdo el nombre que ellos les pusieron, pero sí es basado en Android, no Android puro. Pero igual, o sea, no le veo todavía. Hay que esperar como que marcas grandes como Samsung lancen el suyo. A ver. Sí, pero a Samsung, yo tenía mucha expectativa con Samsung, pero ahora estoy un poquito decepcionado por lo que he visto, ya que también una tablet y luego cuando lo doblas, un teléfono, tiene el diseño, por lo que vimos en las imágenes que pueden ver en pantalla, de un smartphone del 2003 por ahí. Uh-huh. Y a mí me sorprendió mucho más el que presentó Samsung hace algunos días atrás. Okay. El cual se dobla en tres partes. Entonces es Xiaomi. Xiaomi. Ah, ok. Ajá. No, pues dijiste Samsung. Ajá. A mí me gustó mucho más este prototipo de Xiaomi, ya que se ve muy buen funcionamiento, funciona bastante bien y tienen la tecnología más avanzada, uh-huh, en comparación con... Sí, se veía mucho más terminado. Lo, claro, único que es un video que fueron ellos que lo soltaron. Ajá. Que no es lo mismo a como hizo Royal, pónganle la mano, puso 20 en una mesa y la gente le podía poner la mano, uh-huh, y eso. Eso era un ambiente más controlado. Claro. Pero igual, se veía mucho, mucho más terminado, pero, claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué para que yo hago con eso, entiendes? Claro. Yo le daría el uso de tenerlo, por ejemplo, cuando no está plegado, lo utilizo como un smartphone normal, ya que la parte trasera estaría apagada. Entonces, cuando lo abro es para consumir contenido o una película, para no tener que... Es como un 2 en 1. Sí. Teléfono, tablet. Esa vendría siendo la utilidad que se le daría. Uh-huh. Pero eso es una tendencia que la gente ahora mismo está buscando esa solución. Sí. Tuve que hay muchas marcas peleando por ser el primero en poder sacar un teléfono que sea pantalla flexible. Quizás, sí, yo de verdad lo estoy viendo usos, no en el mundo de los teléfonos, lo estoy viendo usos en otro tipo de cosas. Me gustó, por ejemplo, el uso que le está dando a ese tipo de pantalla flexible, el LG, uh-huh, que presentó el televisor flexible, sí, que se enrolla adentro, ajá, de una caja. Y tiene mucha utilidad. Eso, sí, es un uso más... Es que tú dices, wow, práctico, te lo compro. Sí. Algo práctico, o sea, literalmente esconder tu televisor en una caja, que él se esconda solo, en una cajita allá abajo. Lo podemos utilizar como un speaker también para poder ver una película, cualquier, sí, tipo de cosa. Entonces, yo creo que la tecnología de pantalla flexible hay que buscar otro uso, que no, uh-huh, es el que le están mostrando ahora mismo. Pero nadie sabe. Sí. Nadie sabe. A lo mejor con software le agregan una cierta funcionalidad de que tú digas, wow, ahora sí. Sí. Pero las tres cosas que yo he visto hasta ahora no
por lo menos yo no soy el comprador de esas tres cosas. Ahora bien, vámonos un poquito a la nostalgia. Ok. Vamos a hablar un poquito de el Motorola Razr V3. Ok. O sea, la renovación del V3 va a ser un teléfono con Android y va a tener pantalla flexible. Eso sería interesante. Háblame un poquito de eso. ¿Qué tú opinas? Yo vi rápidamente, no leí los detalles, vi las fotos y rápidamente. Sí. Y está sucediendo mucho eso que... Y no nada más en el mundo de los teléfonos, tú has visto que PlayStation y todo el mundo está lanzando cosas del pasado, renovadas. Sí. Entonces, ha sucedido que en los últimos años, creo, del mobile, por ejemplo, Nokia ha presentado, por ejemplo, dispositivos viejos, renovados. El 3310 también, sí. Entonces, ese dispositivo, el de Motorola, fue realmente un ícono. Uh-huh. En su momento, que se vendió increíblemente mucho. Sí. Yo he tenido dos de esos. Bueno, y ver una versión renovada y modernizada, o sea, no simplemente rehacerlo igualito, no. Sino actualizarlo al mercado actual, creo que puede ser interesante. No te voy a decir que se va a vender extremadamente mucho. Diría ya, un amante de la tecnología. Exacto, es algo más de colección, digo yo, algo más como que wow, mira qué chulo, y va a resultar interesante, pero nadie sabe, puede que sorprendan a uno, porque estamos hablando de una marca fuerte, que uno lo va a recordar, y nadie sabe si se venda mucho, pero lo veo más como algo así de colección, sería interesante, si viene a un precio que no es abusivo, uno se atrevería a comprarlo solamente para tenerlo como wow, tengo... La versión Razr del 2019, sería una chulería. Pero vamos a ver qué pasa. Muy bien, ahora vamos a pasar, este video va a ser un poquito largo realmente. Vamos a pasar ahora a otra tendencia que me llamó mucho la atención. Y son las pantallas. Okay. Teléfonos con notch. Sí. En el caso de Samsung, Infinity O, o agujero en la pantalla. También vimos a Huawei que lanzó un teléfono. Y Nokia también va a lanzar teléfonos con pantalla agujerada. Y también teléfonos sin nada, o sea, pantalla completamente. 98% del frontal abarcan algunas pantallas, o 100%, como es en el caso del Vivo Nex. Ahora bien, ¿qué tú opinas sobre esto? ¿Van a eliminar el notch? ¿O qué sucederá? Yo estoy viendo que hay una carrera por tratar de eliminarlo. O tratar de buscarle otra solución a los sensores del frente sin tener que sacrificar mucha pantalla. Sí. Te digo mucha pantalla porque parece que no han encontrado la forma de poder hacerlo, que todo eso esté detrás de la pantalla. Me imagino que debe ser algo muy difícil. Pero la competencia ahora mismo de todo el mundo está en el hecho de resolver, y vamos a poner resolver entre comillas, ese problema. ¿Y por qué te digo entre comillas? Porque realmente no es tanto un problema. Yo no sé si tú has tenido el teléfono con notch. Sí, yo he tenido la oportunidad de probar algunos. No, pero yo digo usarlo tú. Ah, no. No de tenerlo 10 segundos en la mano porque ahí es que voy. Quizá cuando tú ves una foto, lo usas durante un momento, tú dices, wow, mira que eso tiene que ser incómodo, que sé cuándo. Pero ya yo he tenido varios teléfonos con notch. Sí, por ejemplo, tú, mira que tú utilizas el iPhone 10. Ahí tengo el iPhone 10 y tengo el P20, ajá, que ambos tienen notch. Y ya yo como que, o sea, eso a mí ya... Ya yo no lo veo. Acostumbrado. Cuando yo uso esos dos teléfonos, yo no veo el notch. Yo no me doy cuenta del notch. No pasa nada que yo diga, este notch me está dando problemas, no me deja aceptar X o Y cosas. Entonces, por eso te digo que es resolviendo un problema, entre comillas. Sí. Pero igual, sería muy chulo poder ver un teléfono sin notch y sin nada en la parte de arriba. Claro. Si ese es el problema, yo creo que la solución que tiene hasta ahora Samsung, por ejemplo, con el Note, que tiene muy poca cabecita, está muy chulo porque la pantalla llega hasta abajo, llega hasta los bordes. Y ahora con el S10 vamos a encontrar pantalla perforada. Pensé que iban a eliminar... Entonces, exacto, tenemos ahora también eso de la pantalla perforada, tenemos el nochecito chiquito que va arriba, o sea... Tú te das cuenta de que está todo el mundo buscando una solución a eso, y creo que hasta que alguien no dé con la solución real, vamos a ver muchas cosas diferentes en el mercado. Y vamos a ver quién va a dar con la solución, ahorita es un chino. Por ejemplo, yo creo que sí, porque en el caso del Xiaomi Mi Mix 3, que es un teléfono deslizable, ahí es una buena solución. Digamos. Exacto, tú has visto eso, el teléfono deslizable. Por ejemplo, en el CES yo vi uno, que el Nubia X, no sé, yo vi ese video que tenía doble pantalla, no sé, cuando tú te vas a tirar un selfie, adelante no tienes nada. ¿Y qué será de la batería? Y no tiene todo atrás. La batería de ese teléfono
habría que usarlo para ver qué tal, porque también la segunda pantalla no es de altísima resolución. Sí, sí, sí. Pero eso fue una solución que ellos buscaron. Nada más tienen cámara atrás y para tú usarla tienes que voltear el teléfono. No, verdad. Y entonces tú ves en la pantalla de atrás, tú ves el como si fuera un selfie. Sí. Y entonces ya se evitaron tener que poner notch y tener que poner nada en la parte de adelante. Sí. Claro, no tiene reconocimiento facial. Claro. O no sé si lo tenía atrás, no probé eso, pero esas son otras soluciones. Tú viste algunos que tienen la cámara que mecánicamente sale. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas soluciones al respecto, pero yo creo que este año va a ser, vamos a ver muchas de esas cosas. ¿Eliminar el notch? O buscarle opciones. Tú vas a ver muchas pantallas raras este año, en sentido general. Que si un hoyito, que si un notch pequeño, que si un notch en una orilla. Todavía no hemos visto notch en la esquina, ¿no? No hemos visto eso, pero nadie sabe, olvídate. No. Esto está que todo el mundo está tirando algo a ver cuál es. El año pasado fue el año del notch y este año será el de buscar innovaciones para poder eliminarlo. Sí. Ok, entonces, ya hablamos de teléfonos flexibles, notch, airdrop, ¿cómo se dice? Airdrop. ¿El cuál? Notch tipo gota, mejor dicho. Ah, ok, airdrop. Ajá. O algo así. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la batería en los teléfonos. Ok. Que creo que será una tendencia, ya que vi ahí que Energizer, en este MWC 2019, va a lanzar un teléfono con 18.000 mAh de batería. Entonces, ¿qué tú crees que las compañías vayan a lanzar para innovar en este campo? Mira, yo creo que meterle tanto mAh a una batería no es necesariamente la solución. La solución real, full, a ese problema va a llegar cuando se use otro tipo de tecnología de batería. Sí. O sea que por el momento no, la solución siempre va a ser meterle más mAh, La solución real va a llegar cuando veamos un cambio en la tecnología de la batería totalmente desde cero. Sí. Otro tipo de almacenamiento que guarde más claro, energía con menos capacidad. O hacer que el sistema operativo, como es en el caso de Android, que optimiza los recursos también que tiene el teléfono para aumentar la batería o la autonomía del teléfono. Exacto, exacto. También los desarrolladores de cosas, de cómo que se llama, de procesadores, claro, que busquen la forma de ser más eficiente, el sistema operativo que busca la forma de ser más eficiente y ayudar a la batería, porque parece que no oigo a nadie hablando de tecnología nueva de batería, o sea que parece que tenemos mucho tiempo con eso. Yo lo que creo es que la solución es el que no quiera andar, por ejemplo, con un cargador arriba, el que se compren de estos case que son cargadores inalámbricos. Lo que lanzó Apple, por ejemplo, también. Exacto, cosas de ese tipo. La gente de Mofi tiene muy buena, o sea que los cases, ahora están viniendo ya que como los dispositivos son inalámbricos, cuando tú le pones el case inalámbricamente le pasa energía al celular. Sí, sí, sí. Para mí esa es una de las mejores opciones que hay para resolver ese problema de batería, pero igual, eso tampoco es un problema muy grande para la gente que trabaje, por ejemplo, en una oficina. Siempre tiene donde conectarse. Sí. Ya eso es más bien para gente que trabaja en la calle, gente que estudia, está moviéndose, gente que viaje mucho. Sí. O sea, son casos muy puntuales. Y eso que sacó Energizer, va a lanzar Energizer el año de 18.000 mAh, yo quiero ver el tamaño de ese dispositivo. El año pasado lanzaron fue de 16.000 mAh. ¿Y de qué tamaño es el dispositivo? El dispositivo creo que es más pequeño que este. Ah, pero si lograron meterlo en ese espacio, dieron un paro. Sí. O sea, entonces, ya hablamos un poquito de la batería. Ahora hablemos sobre lector de huellas dactilares. ¿Dentro de la pantalla o buscarán otras soluciones? Mira, yo estoy viendo que hasta ahora la única marca grande que ha puesto el lector de huellas dactilares es Huawei en la pantalla. Vivo también. No, pero que estamos viendo muchos chinos, muchas marcas pequeñas que lo están haciendo. Entonces, sí, ¿qué pasa con eso? Yo digo, no es verdad que gente como Samsung y como Apple no tienen la capacidad de hacerlo. Y un chino vino y lo sacó primero, ahí tiene que haber un maco. Bueno. Ahí tiene que haber un mapa de seguridad. Sí. Y claro, no se lo han explotado porque nadie va a ponerse a bregar con marcas pequeñas. Entonces, eso me causa cierta suspicacia el hecho de que marcas grandes como Apple y como Samsung no hayan hecho eso. Porque tú dices, estos Samsung son los reyes de la tecnología. Sí. Pero Samsung, por lo que vemos en cuanto a rumores, va a lanzar ya por fin su gama alta estrella S10 con un lector de huellas dactilares en la pantalla. Exacto. No, y ya el hecho de que Huawei lo tiró, tú dices, ok, parece que el problema está resuelto. Huawei es una marca que se respeta, y no va a tirar una cosa a lo loco. Entonces,
yo creo que probablemente vuelvan. Si, si esa tecnología se da buena, es probable que veamos a Samsung implementándola, es probable que veamos a Apple retornando. Sí. Pero igual, yo creo que el problema de buscarle un lugar al lector de huella dactilar en la pantalla es innecesario, porque los Android desde hace muchísimo tiempo ya lo están viniendo con ellos en la parte de atrás, que creo que es uno de los lugares más cómodos realmente. Sí, sí. Y para mí es mucho más cómodo. Y Sony también hace muchísimo tiempo lo tiene en el botón del lado. Sí. O sea que es una muy buena opción. Y es también una muy buena opción. En el caso de BlackBerry, el BlackBerry Key 1 y el Key 2 lo ponen en la barra espaciadora. Sí. O sea, es un espacio súper chiquito. Lo que te digo es que. Pero resuelve bastante bien. Sí, exacto. Entonces lo que te digo es que realmente. Hasta en un lado se puede poner el lector de huella dactilar, porque mientras él te lee un pedazo del dedo, ya está bien. Ahí ya, pero yo creo que esa es la solución, por ejemplo, de Sony, es muy buena, de ponerlo en un lado. Y la solución que tienen todos los Android, la mayoría, de ponerlo atrás, es excelente también. Uh-huh. Entonces yo creo que por ahí es que ha ido el hecho de que gente como Samsung no se están matando por ponerlo en la pantalla. Claro. Digo yo, es lo que yo creo. Por lo tanto, si Apple vuelve, por ejemplo, a venir con el Touch ID, que era muy bueno, probablemente tampoco lo van a dar en la pantalla. Lo dudo realmente. Lo dudo que vengan a hacer la pantalla. Eso lo van a, si lo ponen, si acaso lo ponen. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia con el Face ID? Es bueno, funciona realmente bien. O sea, tú no tienes que ponerte los disques como un loco en el mismo frente. Pero o sea, dámelo en un porcentaje. ¿Qué tú usas más? ¿El Face ID o el desbloqueo, ya sea el patrón o el número? No, yo tengo el Face ID puesto. Ajá. Y mientras yo pueda desbloquearlo con el Face ID, obviamente desbloqueo. ¿Y en condiciones nocturnas cómo te funciona? Es que eso usa unos láser, o sea, no usa, de que no me tiene que ver. Okay. Puede estar totalmente oscuro y eso usa. Que por eso es que la tecnología de Apple, el único que lo ha hecho igual últimamente, creo que fue. Sí, okay. Bueno, ya sé yo, sí, pero desde los grandes creo que fue Huawei, yo no me acuerdo. Uh-huh. Que realmente usó la lectura de facial, profundidad, sí. De porque lee profundidad, 3D, o sea, sí. 3D, exacto. Y es bastante seguro, funciona muy bien, no necesita que haya luz. Uh-huh. Funciona bastante bien. Y muy pocas veces yo necesito usar clave o algo, porque por lo regular me reconoce. Claro. La única forma de que no te reconoce es si tú te lo pones demasiado cerca. Obviamente no tienes espacio para leerte la cara. Para poder leer. Y ahí entonces tú sí pones tu clave. Uh-huh. Pero funciona bien, incluso la del Note 9 que yo lo tengo, sí, funciona también bastante, sí, bien. Me gusta del Note 9 que tú también tienes varias opciones, la puedes poner todo al mismo tiempo, sí, igual que el P20. Y también aquí en este. Ajá, que tiene todas las opciones. Uh-huh. Y si tú le pusiste el dedo, te reconoce el dedo. Si le pusiste la cara, te reconoce normal, la cara. O sea que problema. Siempre es bueno tener opciones. No te voy a decir que no extraño en algún momento el Touch ID en el iPhone 10. Porque para algunas cosas es bastante cómodo. Uh-huh. Por ejemplo, si el teléfono está puesto en una mesa y yo quiero desbloquearlo, desde aquí yo le hacía tap, lo topaba ya, claro, y ya. Pero igual, o sea, funciona bien. Ahora bien, para finalizar esta colaboración, vamos a hablar acerca del número de cámaras en un smartphone. Vimos que Samsung ya se ha concentrado en hacer que su gama media sea la que lance las mayores innovaciones. Y vimos que el Samsung Galaxy A9 trae cuatro cámaras. Sí. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Que las compañías en este año vayan a incluir mucho más cámaras en sus dispositivos? ¿O se queden ahí? Mira, ahí está pasando lo mismo que en algún momento pasó con los megapíxeles de las cámaras. Sí. Que todo el mundo pensaba la que era de megapíxeles. Que mientras más megapíxeles era mejor. Mayor calidad. Entonces tú viste que llegamos a un momento que salió hasta 42 megapíxeles, creo que fue el más grande que vi. Sí. Que fue un Nokia. Nokia. Ajá, un Nokia. Pero tú estás viendo que últimamente ya todo el mundo soltó en banda y sí, todos los celulares vienen con 12 megapíxeles, lo grande, claro, lo duro. Uh-huh. Dígase, los iPhone, los Note. Por ejemplo, la Note 9 tiene dos sensores de 12 más 12, con una apertura de 1.4, si no mal recuerdo, cada una. Exacto. O sea, y con eso una cámara, bueno, tremenda. Huawei, para el P20 Pro se fue también a 42 megapíxeles, creo que fue. Sí. Pero que le digo que estamos, ya no estamos olvidando de los megapíxeles. Entonces, eso de la cantidad de cámaras, va a llegar un momento que vamos a volver otra vez a lo básico. Dos cámaras, bueno, una cámara. O hasta una cámara. Google, cuidado, es la única que yo he visto que se mantiene. Google le mantiene con una cámara y se mantiene entre los mejores celulares, entre las mejores cámaras en un celular. Claro. Entonces, a veces no es tan necesario, porque hay veces que tú dices, tú te pones a ver, ¿qué es lo que hace cada una de esas cámaras? Uh-huh. Por ejemplo, el A9.
Una es un RGB normal, otra es un wide angle, otra es un telefoto y otra es otra cosa que tú dices, y yo necesito de ver las cuatro cámaras para esas cuatro cosas. Claro. Hay como que un par de cosas de esas que se pueden mezclar en una sola. Sí. Y lo que quizás va a llegar es alguna tecnología de lente donde tú puedas tener todo eso en un solo lente. Pero quizás no es una... ¿Cuál es el problema? Ajá. El problema es que están haciendo los teléfonos tan finos que por eso es que no logran hacer... Ajá. Ponerlo en una sola cámara. Porque para tú hacer ese tipo de cosas, tú necesitas espacio. Sí. Y no hay espacio. No. Por eso que lo están poniendo varias cámaras en vez de varios lentes, uno arriba del otro. Sí. Entonces, quizás el día que no olvidemos de que los celulares tienen que ser tan finos, quizás tengamos un celular con una sola cámara y que tenga de tremenda, todo. Tremenda, sí. Que tenga de todo, exacto. Pero quizás no será una estrategia de marketing. ¡Ay! Cuatro cámaras. Sí, claro. Wow. Es lo mismo que pasaba con los megapíxeles. Sí. Todo el mundo engañado todo el tiempo. En el caso de Sony. Megapíxeles. Sí. Igual que en un momento cuando las computadoras se estancaron. Ajá. A nivel de creatividad, ¿qué es lo que quedaba? Meterle RAM. Disco duro. Y la misma computadora. ¿Entiendes? Claro. Entonces eso pasa eventualmente cuando las cosas quizás se estancan, entonces vamos a meterle más de lo que la gente quiere para vender. Entonces. Claro. Probablemente cuando nos olvidemos de eso, vuelva todo el mundo a dos cámaras, como mucho, claro. y resolver. Entonces, Hipólito, ¿no se nos queda otra tendencia en smartphones? Smartphones no, yo creo que, bueno, hay una tendencia que viene de hace mucho y todavía no termina de llegar, pero hubo un dispositivo que tú me enseñaste que se está atreviendo, y es... no usar ningún conector. Claro. Y eso se está viendo hasta en la computadora. Estamos hablando, para los que no saben, de el Meizu 0. Exacto. Un teléfono que fue lanzado recientemente, el cual no trae absolutamente nada. No trae botones, no trae puerto jack de 3.5 para los audífonos, no trae puerto de carga, no trae nada. Sí, y yo te voy a decir una cosa. De verdad, uno no necesita puerto. ¿Y por qué? Lo que pasa es, ¿tú sabes por qué los teléfonos tienen puerto? Para mí, a mi entender. Dime. Porque todavía no todo el mundo, ¿sabes? Porque tú tienes que resolverle a una gran cantidad de personas. Sí. Y hay gente que todavía usa audífono inalámbrico, inalámbrico, y necesita tener su puerto, algún puerto por donde conectarlo. Claro. Pero de verdad, pero eso soy yo. Por eso que te digo, porque la razón por la que todavía eso no pasa es porque no todo el mundo soy yo. Y no todo el mundo eres tú, quizás. Claro. Pero yo tengo un cargador inalámbrico. Uh-huh. Y todos mis teléfonos soportan carga inalámbrica. Yo no necesito tener un cable para enchufarlo. Yo tengo años que no uso un audífono inalámbrico. Ah, alámbrico, okay. Perdón. Yo tengo audífono inalámbrico. Uh-huh. Entonces yo pudiera economizarme el puerto de la carga, el puerto del audífono. ¿Qué más puerto hay? Ya básicamente esos son los dos más importantes. Sí, si en caso de que haya otro. Yo no uso ranura, yo no uso expansión de memoria hace muchísimo tiempo. Que no trae puerto para tarjeta SIM, exacto, ni tampoco micro SD. Ah, bueno, para la SIM, por ejemplo, sí uno lo necesitaría. Ajá. Porque todavía en nuestros países se usa el SIM, pero hay países que usan eSIM. Ajá. Entonces, en el caso de ese dispositivo, es eSIM que se utiliza. Eventualmente va a pasar que ya uno no va a necesitar ningún puerto. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, ahí sí, ¿verdad? Que vamos a tener un teléfono a prueba de agua, pero una vaina de verdad. Sí. Porque ahí sí, ¿verdad? Uno va a ver por dónde meterse agua. Claro. Entonces, pero eventualmente eso llegará. Uh-huh. Todavía no podemos hacerlo porque no todo el mundo, como te dije, un cambio lo así quiere. Radical. Exacto, un cambio radical, pero si tú pones a ver así de que claro y ya no se pudiera, uh-huh. O sea, uno pudiera literalmente vivir, o sea, podría los botones, ¿no? Hay que ver porque tú todavía necesitas como que algunos botones físicos, claro, para algunas cosas, pero puertos, pero los puertos realmente tú y uno puede poner los botones incluso que sean como el Pixel que tiene un área que que para llamar al asistente virtual. Ajá, que no son botones, sino como que tú aprietas. Porque hay veces, espero que no haya un Google Home por aquí, que tú dices, ok Google, y no te responde. Y yo, por ejemplo, utilizo mi botón para poder llamar al asistente. Sí. Entonces, yo creo que este dispositivo es de los más innovadores que yo he visto hasta ahora, ya que eliminó todos los botones, hizo un cambio completamente radical. Sí. Pero tendrá su mercado, yo creo que todavía no. No, me imagino que una gente que lo compre es porque sabe lo que se metió. Claro. Yo podría vivir con ese dispositivo. Bueno, yo todavía no, porque... Yo sí, yo no le conecto nada. Pero, claro, hay cosas
del ecosistema que te hacen más versátil si tú tienes puerto. Sí. Porque, por ejemplo, si tú eres una gente que le conecta a tu dispositivo, le conecta micrófonos externos, le conecta accesorios, etcétera. El puerto sí se usa para muchísimas otras cosas, que si instrumentos musicales, que si... Hay un montón de cosas que ya ahí, eso sí. Un usuario un poquito más avanzado y ya. Sí, exacto. Que tú le conectes el micrófono externo, le conectes... Hay muchísimas cosas que se conectan con los celulares que tú haces cosas interesantes. Y por ejemplo, ahora con USB tipo C en la mayoría de celulares, ni se diga, la versatilidad que eso te le da es grande. O sea que yo estoy hablando del punto de vista de que de una gente que pudiera vivir sin puerto es... Si nada más el teléfono. Ya a la hora de meterle más accesorios, ya, ok, eso son otras cosas. Entonces, Hipólito, muchísimas gracias. Creo que llegamos a la media hora en este video. Yo creo que sí. Muchas gracias por la conversación. Realmente es un placer tenerte por acá. Que tú me tengas por acá porque estamos en tu estudio. Entonces, gente, recuerden que pueden encontrar a Hipólito Delgado en todas las redes sociales y también en su canal de YouTube. Tenemos una colaboración ahí en su canal, así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que todos los días estamos subiendo videos de tecnología. Así que nos vemos en una próxima.